Aquí estoy contemplando a este Ambystoma mexicanum o ajolote, un extraño animal que nunca deja de ser niño. En teoría, tenía que ser una larva que al llegar al cabo de una temporada hiciese lo que las salamandras, perdiese las branquias externas y se convirtiese en un adulto. Pero este no le gusta hacerse adulto y se reproduce siendo así joven, siendo larva. Es mexicano, el que tengo yo es albino y tiene unos 5 años. El que vive en libertad en México es muy escaso por muchas razones, pero en cambio en cautividad se crían bastante bien y hay muchos aficionados a la acuariofilia que tienen uno. Yo lo tengo hace años y cada vez que quiero verle comer, pues va él y no me deja verle. Hace una temporada, hace un año o dos que le daba yo de comer, comía como una máquina. Y ahora le tengo a dieta y ahora va a comer un trocito cuando no le miro yo. Y un día le estrangulo, pero no le voy a estrangular, porque es un animal curioso. Bueno, y si quieren verle comer, vienen aquí al acuario, se sientan aquí en una silla, como estoy yo, se pasan aquí una tarde, le echamos unas lombrices y le verán comer. Pero está visto que no quiere que le haga fotos comiendo.